Copa de España, y muchos de los ganadores de la Copa de España, que van a tomar parte también en esta carrera de los relevos. Lo haremos también con estas selecciones, y repetimos que defiende el título conseguido el año pasado Euskadi, que es una prueba muy interesante porque... Estoy aquí con Francisco Pla, que es seleccionador de Valencia. De la Comunidad Valenciana, sí. A ver, cuéntame algo, Francisco, ¿cómo conseguiste para llegar a todas estas chicas? ¿Cómo fue? ¿Por guapas, por buenas? ¿Cómo fue? No, porque se lo están trabajando, quiero decir. Por guapas solo no funciona uno rápido. Sí. Es por machacarse, entrenar, prepararse, cuidarse mucho y, bueno, ahora ya tienen el nivel ahí, un nivel bueno. Sí. Oye, Francisco, ¿qué? ¿Es difícil llegar? Es difícil llegar, sí, claro, porque toda la gente se prepara igual, entonces ellas tienen competencia a nivel nacional, entonces llegar a ser ciclista no, pero llegar a ser ciclista buena sí que es difícil. Sí. ¿Y luego mantenerse? ¿Qué me dices? Pues lo mismo, hay que seguir cuidándose igual, entrenando igual, y si quieres llegar hace falta pues mucho entrenamiento, pero si quieres mantenerte es el mismo, ahí no vale a llegar y decir ya, bueno, a partir de ahora ya me mantengo, no, o sigues machacándote o te bajas enseguida. Pero ¿cómo llega todo esto? Porque la Comunidad Valenciana es grandísima, ¿no? A ver, voy a mirar este, oye, aquella chica, aquí, ¿cómo? Porque tiene que haber muchísimas, ¿no? Hay carreras y ellas mismas se van seleccionando. Ya se acuden a las carreras y poco a poco se seleccionan y luego pues al Campeonato de España pues vienen las mejores, las que se lo han ganado. Y así fue como os hicisteis millonarias así en los Campeonatos de España. Tiene que ser muy buenas, ¿no? Porque en Valencia esta competición tiene que haber muchísimos, ¿no? ¿Eh? Ahí hay competencia, hay mucha competencia. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, que todo os vaya bien, ¿eh? Vosotras que tengáis toda la suerte del mundo. Gracias. Y yo me alegro veros aquí a Valencia, que Valencia es Valencia, es mucho, ¿eh? Es guapísima esa tierra. Venga, gracias y que todo vaya bonito, ¿eh? Venga. Gracias. Gracias. Hola, hola, Euskadi, no van a marchar, Euskadi, hombre, por favor, que vengo desde Gijón detrás de vosotras, contarme algo. ¿Qué yo tal? No ¿qué soy tal? De Euskadi. ¿No eres de, ¿dónde eres no, tú? De Castilla y León. ¿De Polasiero? No. ¿Dónde? De Valladolid. Ah, Valladolid. Oye, ¿qué vinisteis con la selección vallesoletana, no? Sí, ¿qué sois muchas las que vinisteis? Sí, somos unas cuantas. ¿Cuántas? No sé cuántas somos. ¿Pucelanas, no? No, todas, de toda la provincia. ¿De toda la provincia de Valladolid? No, de Castilla y León. Ah, bueno, cuéntame algo, ¿cómo hacéis para llegar aquí? Pues... ¿A este nivel? Pues, no sé. ¿Luchar mucho? Sí, mucho hay que luchar, y siendo chicas más. ¿Y, sí? Pero no me digas, pues no, porque competiréis en el nivel de chicas, ¿no? Ah, bueno, sí. Claro, claro, no por ser chica esto me cuesta más. Hombre, si me dices, claro, compito con chicos, pues no, sí más. No, pero competimos con chicas ya a estas edades. Sí. Oye, ¿qué años tienes? Yo 15. ¿Y en qué categoría te encuentras? Cadete de segundo. Sí. Oye, ¿qué es más difícil, llegar o mantenerse para estar en estos campeonatos? Depende de la selección y de la gente que haya, supongo, no sé. ¿Cómo os trata el entrenador? ¿Con mucho mimo? ¿Hala, cariño, hala, mi vida? ¿Cómo es esto? Depende del momento y del entrenamiento, ¿sí? No sé, sí. Pero más o menos el esfuerzo hay que hacerle, ¿no? Porque apretar el culo hay que apretarlo en la bicicleta, ¿no? Sí, exacto. Oye, ¿cómo dijiste que te llamabas? María. María, te deseo lo mejor y venga, y diviértete además. Muchas gracias, venga, eso lo haré. Gracias.